Bueno, nos encontramos aquí, que ya nos hemos pasado todos los mundos y el último pues está bloqueado y hasta que aparezca, bueno, ya tenemos la llave, ¿no? Pero que hasta que aparezca la nueva actualización no podemos hacer nada. Entonces, lo que tenemos aquí de momento es un evento. Para ello tenemos que entrar a cualquier nivel y nos aparece abajo, ¿veis? La fiesta de piñatas que tenemos, bueno, supongo que se acabará dentro de poco, pero tenemos que hacer, digamos, un nivel cada día. De esta forma tendremos más niveles hasta llegar a 5 y nos van dando monedas y una serie de, bueno, disfraces, premios y tal. Entonces vamos a ver, esto cada vez se hace más complicado, eso lo tenéis que saber. A ver, aquí nos van apareciendo por las plantas que vamos a usar. A ver, como podéis ver, nos aparece el lanzaguisantes este de fuego, que es una de las opciones más interesantes que podemos encontrar de momento. Ahora vamos a poner uno aquí, otro aquí. Ya veremos si no lo pasamos porque cada vez es más complicado. ¿De acuerdo? O sea, eso lo tenemos que tener presente. Vamos a ver. Y encima nos están tocando las plantas inadecuadas. En fin, vamos a ver qué hacemos. Vale, aquí tenemos otra. Nos faltarían un par todavía. Vamos a ir poniendo ya estas cosas aquí, porque si no, por lo menos aguanten. Venga, vamos allá. Vienen un montón de zombies. Está la cosita un poquito complicada. Nos faltaría todavía. Nos faltaría una arriba. Está acumulando mucha historia. Pero bueno, vamos a ver lo que aguantamos. Vamos a poner aquí mismo. Que lo que nos falta es eso, nos falta más poder de fuego. Pero bueno. Entonces, por si no aguantamos, no es el fin del mundo. Esto no habría que haberlo hecho así, pero en fin. Qué remedio. Tenemos uno aquí. Tenemos, como podemos ver, el nivel tiene cuatro banderitas. Bueno, los potenciadores estos están geniales. Eso, por si no lo sabéis, crea una casilla que hace que los nutrientes afecten a varias las casillas donde lo pongamos. Pero con uno solo no hacemos nada. Evidentemente esto pues tenemos que ir incrementándolo poco a poco. Nos están comiendo todas las plantas estas. Pero bueno, no está tampoco muy mal la cosa. Ha estado peor. Por lo menos ya tenemos potencia de fuego por 2 en la mayoría de los sitios. A ver, vamos. Esto ya ni lo pongo. Venga, vamos a usar potenciador aquí. A ver si aguantamos esto para que se vaya. Es que el problema es que, bueno. A ver, vamos a poner esto aquí. Podemos que lo he puesto todo tan junto. Venga, vamos allá. A ver si aguantamos. Venga, otra potenciadora más. Esto nos va a venir genial. ¿Qué más poder de fuego por aquí? Yo creo que aguantamos porque dos banderas que nos quedan. Es más que suficiente. Venga, vamos allá. Lo que pasa es que también nos estamos quedando sin historias de estas. Vamos a empezar a gastar esto por aquí. ¿Qué hagamos? Vale, otro nutriente. Aquí. Si yo, al final no vamos a tener que ni usar los nutrientes, eso es una pena. Venga, vamos a usarlo para que veáis un poco el funcionamiento. Lo ponemos sobre uno de ellos, ¿vale? Y se aplica a todas las filas a la vez. Por lo tal, hacemos una escabechina bastante importante. No es muy complicado. Y más que no nos están apareciendo los famosos ogros estos gigantes que siempre nos destrozan. Está bastante sencillo. Vamos a poner esto por aquí. Venga. Empiezan a acumularse aquí, pero vamos, todavía tenemos nutrientes para dar y comer. Vamos a usar algunos de ellos. Así apuramos un poco. Ah, ya está. Ahí es fácil así, ¿no?
Bien, por lo que os comentaba, y aquí ahora nos aparece, pues que elijamos tres piñatas. Ahí nos dan monedas, y más monedas. A veces nos dan también, sí, algún tipo de disfraz. Y como podemos ver, hemos cumplido cuatro fiestas y nos queda la quinta, que ya tendremos que hacerlo mañana. Aquí abajo ahora nos va a aparecer. A ver un segundo. Aquí abajo, veis, 12 horas para la siguiente fiesta. Y nada, vamos a ver si mañana hacemos la siguiente fiesta y a ver cómo acaba esto.